Bueno, yo soy la senadora. ¿Cómo está? Salón, les explico, les pido disculpas, pero se ha desprendido una parte de la mampostería del Salón Azul, que es el que está abajo de la torre del Senado. Allá, acá está el secretario parlamentario del Senado. Bueno, lo han tenido que clausurar por seguridad, y acá hay un límite de personas por cualquier cosa para evacuación. Entonces hemos habilitado otra sala con pantallas gigantes. El intendente de Villa Cañar. Vamos a aprovechar este momento para pedirle a los amigos de la prensa, fotógrafos, que allí están las cámaras también de los distintos canales e inclusive de Senado TV, que están tomando en vivo, que cuando tengan que tomar una foto, por favor, lo tengan en cuenta, así al pasar por el medio. Sí, gracias a todos los que están participando en esta oportunidad. Empezamos. Gracias, senadora. Muy buenas tardes. Señoras, señores, amigas, amigos, bienvenidos. En esta oportunidad, los señores senadores nacionales por la provincia de San Luis, doctor Adolfo Rodríguez Sá, y la señora senadora doctora Liliana Teresita Negre de Alonso, nos han convocado para homenajear a don José Antonio Martínez Suárez. En este acto que nos transporta de la mano de la magia del cine, seguramente a vivenciar nuestra historia. Allí en el estrado, están acompañando a la senadora nacional, doctora Liliana Teresita Negre de Alonso. El señor intendente de la localidad de Villa Cañas, doctor Norberto Guizzi, bienvenido también y muchas gracias. Y vamos sin más protocolo a pedirle por favor a la señora senadora nacional que nos dirija las primeras palabras a modo de bienvenida. Bueno, el locutor tiene previsto decirlo también, pero yo les quería aclarar, porque justamente esta semana ha sido el aniversario de su fallecimiento, este es el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación. Es un salón realmente emblemático, ¿no? Lo escuchamos con sus palabras en el programa de Leuco, ¿no es cierto? Así que, bueno. ¿Quiere venir al lado mío? No quería escucharla. Bueno, venga al lado mío, venga al lado mío. Venga, suba acá, suba conmigo. No quería escucharla nada más. Estamos dos, hacemos buena pareja, ¿no es cierto? Bueno, buenas tardes, señoras, señores. Es para mí un placer y un acto de justicia entregar la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento al señor José Martínez Suárez. En general, en estas ocasiones, es usual que se comience refiriendo los méritos y las razones
por las que hacemos este homenaje y este reconocimiento. Sin embargo, no lo vamos a hacer así, sino que vamos a cambiar la metodología. Hemos preparado una presentación visual, en este caso más expresiva que las palabras, y de alguna manera acorde con el ámbito de actividad del homenajeado. Desde ya, no tendrá la calidad de aportes, pero le ruego a nuestro querido José que disculpe nuestra incursión en sus ámbitos y lo reciba con tolerancia. En cambio, sí, me parece apropiado referir a la importancia de este reconocimiento para subrayar su correspondencia con los valores y aportes de la persona homenajeada y reconocida. En el año 2004, a ver si podemos, nos está faltando lugar, acá tenemos una silla. Bueno, sí, el lugar es chico, pero el corazón es grande y el homenajeado tiene una convocatoria impresionante. Bueno, en el año 2004, el Senado de la Nación tomó la decisión de reconocer la labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Era una manera en que todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representadas en este cuerpo a través nuestro, los senadores, puedan expresar un reconocimiento claramente federal. En suma, el país todo hace honor a sus mejores hombres y mujeres. En este caso, a José Martínez Suárez. Cuando se tomó esta decisión, se adoptó el nombre de un senador que también fue presidente de la República y es uno de los artífices de nuestra nación. Sorprende la multiplicidad de intereses y afanes de Sarmiento y las contribuciones que en todas las áreas realizó. Una especie de sabio renacentino en las Pampas. Sarmiento no tuvo ocasión de conocer el cine. Sin embargo, era sensible a todos los adelantos y seguramente participó de muchos de los antecedentes del séptimo arte, que eran ya cotidianos en el país. La linterna mágica, las fantasmagorías, el zotopro, la óptica. Por ejemplo, Joaquín Pérez instaló una en la Plaza de la Victoria para las fiestas mayas de 1825, donde la gente podía ver batallas e imágenes alusivas a la batalla y el panorama. Todos estos artefactos se usaban y se mostraban en los teatros y Sarmiento no solo era un asiduo concurrente a ellos, sino también que era un crítico del arte del teatro y era un promotor de este arte. No era un mero espectador, ya que en su San Juan natal había sido su primer decorador del teatro de la ciudad y del Salón de Baile, de la Sociedad Dramática y Filarmónica instalada en la capital provincial. Varias veces se ocupó del tema Sarmiento. Él decía que el teatro en los pueblos modernos no es un mero pasatiempo que no merezca llamar la atención del gobierno y de los patriotas. El teatro, decía Sarmiento, es un foco de civilización, menos por el espectáculo que ofrece que por los elementos que concurren a formarlo. Todas las artes les prestan auxilio y la poesía y las bellas artes han hecho de él su campo de Marte, en que hacen parada de sus progresos y de sus ingenios. Es
parte de nuestra organización social. Muchos textos refieren a la importancia a que el senador Domingo Faustino Sarmiento, también presidente de la República, atribuye al arte, en sus distintas modulaciones que incluyen los emprendimientos que antecedieron y dieron lugar al cine. Y no dudaría, indudablemente, Sarmiento, en hacer extensiva esas loas y esas valoraciones al cine como arte vertebral en la articulación de nuestra cultura moderna. Menos aún Domingo Faustino Sarmiento dudaría en dar su nombre a un reconocimiento de una persona como José Martínez Suárez, sino que también seguramente el ex senador y ex presidente de la Nación se hubiera referido a él como el más notable artista del cine nacional que haya producido la América toda. Y lo digo, y esto lo digo traspolando sus palabras en un giro que no es imaginativo. Cuando uno recorre la obra de nuestro querido homenajeado, inmensa y asombrosa, que enorgullece a nuestra comunidad, ninguna duda cabe que Sarmiento hasta le hubiera entregado personalmente el premio a usted. Señor José Martínez Suárez, solo quería destacar que lo que le vamos a entregar pretende hacer honor a su estatura, a sus logros, a sus contribuciones a nuestra cultura. Sé que no le gusta que le digan maestro, pero nuestro maestro, Domingo Faustino Sarmiento, no dudaría en decirle: usted merece que lo llamen así, colega, maestro. Muchas gracias. Bien, inmediatamente entonces a estas palabras de la señora senadora nacional, les proponemos y los invitamos a presenciar un audio visual precisamente, como expresaba anteriormente, de su obra. Adelante, por favor, cuando gusten. Ya viene. Infancia fue de día y en enero, al aire libre, bajo un sol redondo encendido en la sombra de un macondo feliz santafesino y chacarero.
¿Hay alguien acá? Llévelo al camión a esto. ¿Algo más? No, nada más. Retire a toda la gente. Sí, porque son tres personajes que a su vez arrastran a otros tantos y conforman un conjunto de 26, 27 personajes donde todos tienen su determinación, su perfil psicológico y demás. Fue muy entretenida hacerla, pero muy dificultosa. Fue la película más dificultosa que hice. Es un regalo para todos. Yo comprendo que ustedes se sientan cómodos acá. Son 20 años de costumbre. Pero también son 20 años de negar lo que pasa afuera, de encerrarse, de no disfrutar el placer de conocer otra gente. ¿Por qué aferrarse a esto? Dígame, Laura, ¿usted no tiene amigas? Bueno, a veces me veo con alguna ex compañera de facultad. No. Me refiero a amigas. Trabajo mucho. Desgraciadamente no tengo tiempo para amistades. Nosotros sí. ¿Verdad, Pedro? Por eso no alcanza a comprendernos. No, si yo los comprendo. Además, a nadie le gusta dejar su casa. Lo he hablado con Mara y ha dispuesto una cantidad de dinero para que ustedes se manejen los primeros tiempos. Como una especie de indemnización. ¿Por los 20 años de antigüedad? Bueno, no va a ser precisamente así porque la cifra... Es insignificante. Yo digo... ¿Con qué autorización estás disponiendo de mi dinero? Es que nos pareció lógico. A vos todo lo que te parece lo das por hecho. Pero yo no pienso darles un solo centavo de mi parte a estos dos parásitos. Mira, si voy a vender la casa para que estos dos viejos holgazanes se den la gran vida recorriendo el mundo con mi platita. ¿Eso quiere decir que no piensa firmar el boleto de compraventa? En verdad os digo. Tú lo has dicho. Segunda ocasión y oportunidad que usted tiene de vivir dos vidas a la vez. Dos vidas a la vez. Usted está viviendo la verdadera y está viviendo la ficticia.
Cuando usted está dirigiendo a alguien, usted le está diciendo, mete la mano en el bolsillo, saque un pañuelo, páseselo suavemente por la cara, vuélvalo a guardar, dése vuelta, váyase caminando despacio, despacio, despacio. Gracias, corte. Usted está hecho un momento de vida que no era suyo y sin embargo lo creo. Hola, papá. Hola. Hola, Cholo. Buenas noches, don Evaristo. Se me iba. ¿Y la vieja? Se durmió escuchando la radio. Hay que tener cuidado con las viejas que se duermen, ¿eh? Por ahí lo hacen a propósito. Bueno, chao, Cholo. Mañana hay que madrugar. Usted también a dormir. Mañana hay que ganar por nocaut. He cumplido con el deber que me he impuesto desde que era pequeño en mi pueblo. Querer al cine, querer a la gente y ser una persona honesta. Quise al cine, quise a la gente y lo de honesto queda por mi cuenta. Como expresaba, ¿te quiere agregar algo, senadora? No, que usted maneja la batuta, digo yo. Él me pregunta cómo sigue. Él es el que maneja la batuta. No. Gracias. Como expresaba, decía el gran cineasta Ingmar Bergman, ningún arte traspasa nuestra conciencia de la misma forma que lo hace el cine, tocando directamente nuestras emociones, profundizando en los oscuros habitáculos de nuestras almas. Destacamos así su trayectoria como actor, asistente de dirección, productor, guionista, director y docente, habiendo formado a las nuevas generaciones de cineastas. Uno de los realizadores clave de la generación del 60 y desde 2008 preside el Festival Internacional del Cine de Mar del Plata. Gran lector, cinéfilo reconocido, espectador insaciable, ejemplo de vida, que por supuesto para hoy ha recibido numerosas adhesiones, pero como en otros casos vamos a destacar algunas, en nombre de todas hacer mención de aquellas que precisamente están más ligadas a su diario quehacer. Primeramente, la de la señora Presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti, ha adherido, precisamente ha compartido esta distinción. El señor Gobernador de la provincia de San Luis, don Alberto Rodríguez Saá. El señor Senador Nacional, también por la provincia de San Luis, doctor Adolfo Rodríguez Saá. Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Omar Uría, y las adhesiones de este caso que están relacionadas más con su sector, de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que acompaña y agradece a los senadores doctor Adolfo Rodríguez Saá y doctora Liliana Negre de Alonso por llevar adelante este merecido reconocimiento a nuestro asociado, maestro y amigo, don José Martínez Suárez, y expresan: querido José, se hace casi imposible redactar estas líneas sin admirarte, al borde del fanatismo, al pensar en tu camino, sin darse un baño de humildad al saberte fundamental para generaciones enteras de cineastas, sin reírse al recordar anécdotas, historias e incluso tus contemporáneas respuestas en los mails. Y sobre todo, es imposible estar acá hoy sin emocionarse profundamente al agradecer tu generosidad y tu sabiduría. Juan José Campanella, Sebastián Borenstein, la comisión directiva
y toda la Academia de Cine te aplaude y te celebra, querido maestro, por siempre en nuestro cine y en nuestro corazón. Liliana, por favor, hacemos mención de las otras adhesiones. Adhieren también de la Asociación Argentina de Intérpretes su presidente, Horacio Malvicino, y el aquí presente, Zamba Kipildor. Por otra parte, profesores de la Universidad del Cine, Jorge Ubiña y David Ubiña. También de la Asociación Argentina de Actores, el Consejo Integral. Y una cartita de Goldie, su hermana. Este breve mensaje está dirigido a un cinéfilo de alma, tanto que él mismo se dice que está hecho de cine. Por esa razón, yo le digo al maestro con cariño, la hermana que lo admira, Goldie. Y ahora una adhesión de Juan José Campanella. Querido José, no pude estar presente por estar en el lugar que usted me enseñó como el mejor posible, un set de filmación. Pero no quería que pase esta ocasión sin poder agradecerle todo lo que usted me ha dado a mí y a todos sus alumnos en toda esta vida. Nos ha dado amor por el cine, pero no por cualquier cine. Nos ha dado pasión por el ingenio, la originalidad. Nos ha dado apreciación por el trabajo duro y nos ha dado orgullo por lo que hacemos. Y sobre todo, nos ha dado un ejemplo de vida y de ética. Nos ha dado risas, nos ha dado horas de vida y nos ha dado una razón para vivir. Por todo eso, mi infinito agradecimiento. Y ahora, también nos podría haber dado unos mangos, que en el cine nunca vienen mal. José Campanella. Y estamos apartándonos un poco del protocolo. Esto tendríamos que haberlo hecho al comienzo, pero es muy emotivo todo, muy lindo, y estamos entre amigos. Porque hay que agradecer también a quienes están acompañando, honrándonos, sin ninguna duda, con su presencia, con su visita. Destacamos la presencia de señores legisladores del orden nacional, juntamente con las autoridades del Honorable Senado de la Nación y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como así a las demás autoridades de ambas cámaras legislativas, autoridades que han venido de San Luis también a participar de esta distinción. El señor Intendente de Villa Cañas, que ya hemos mencionado, doctor Norberto Guizzi, y señora. El señor Secretario de Economía de Villa Cañas, don Oscar Caffa, de la señora Directora de Cultura de Villa Cañas, licenciada Regina Mete. Y ustedes, queridos amigos, que estamos observando las caras, prestigiosos cineastas, actores, señores artistas y cultores de nuestra gran escena nacional y amigos en general. Su hermana también, María Rosa Martínez Suárez de Tiner. Su nieto Manuel, también aquí. Su secretaria, que lo ha acompañado tanto, Paula Roel. Todos, queridos amigos, que han venido a acompañarlo en este momento, maestro. Al organizar este evento, se ha podido comprobar que José Martínez Suárez hizo de su vida, sin ninguna duda, un culto a la amistad. Por ello, también en esta oportunidad, se le va a hacer entrega, previamente, una placa de reconocimiento que es del municipio de Villa Cañas,
Lo invitamos en estos momentos al señor intendente, doctor Norberto Guizzi, a que así lo realice. Ahí le entrega entonces en esta oportunidad esta placa de reconocimiento del municipio de Villa Cañas. Para allí también están pidiendo para la foto. Señor intendente, si usted quiere agregar unas palabras por este reconocimiento. Una vez más les agradecemos a todos los amigos fotógrafos de los distintos medios que han venido a participar en esta oportunidad, juntamente con Senado TV y los demás canales que toman la señal desde aquí. Señor intendente. Bueno, buenas tardes a todos, autoridades presentes, señoras, señores, muy buenas tardes. Es un orgullo para mí como intendente de la Municipalidad de Villa Cañas traer un mensaje de toda la comunidad a Joselo, como lo conocemos allá. Hay personas que trascienden sus orígenes, que llevan su mensaje mucho más lejos, hasta hacerse referente de su profesión en su patria y más allá. Joselo logró volar alto, pero nunca dejó de volver con sus amigos, a su pueblo, a sus calles, a su infancia, a nuestra querida Villa Cañas. Y aprovecho para enviarle saludo de sus dos grandes amigos, Roberto Sales y Facio Asenjo. Prueba del efecto y de su generosidad para con su ciudad natal. Realizó el estreno de su película, Los Chantas, con todo su elenco, en el mismo cine del pueblo. Hoy estamos orgullosos de este reconocimiento que fue pensado por nosotros el año pasado y por cuestiones de salud de Joselo no pudimos concretarlo. Así que nos sumamos a esta inmensa alegría, a este del Honorable Senado de la Nación. Gracias, senadora Liliana Negre, por haberme realizado esta invitación. Y en nombre de la ciudadanía de Villa Cañas, abrazamos a Joselo con la calidad y el efecto de siempre. Muchas gracias. Y la señora senadora había adelantado al comienzo algo con respecto a este salón. Quería que también en esta oportunidad ilustráramos un poquitito más para todos aquellos que vienen por primera vez o no pueden venir así en forma tan seguida. Este es el salón, como expresáramos, doctor Arturo Illia, y cómo no recordar su figura precisamente. Figura que inspira los valores de la democracia y su vida impregnada de rectitud y sencillez. Antiguamente fue denominado Salón de Lectura de los Señores Senadores, contiguo al recinto de sesiones que se encuentra allí, y presidido por su busto, obra del escultor argentino Rodolfo Cano, que es un artista catamarqueño y contemporáneo. A su mobiliario, de estilo inglés con mesitas octogonales, como podemos apreciar algunas, fueron corridas, por supuesto, para que podamos nosotros ocupar este momento. Mesitas Chesterfield, que lo completa una boisería de estilo francés y sus pisos marqueteados de roble de Eslavonia. Hermosísimos. Era en otro tiempo el lugar donde los señores senadores solían reunirse para tratar los temas que hacían a la política a principios del siglo XX. En la actualidad,
es un lugar de encuentros legislativos y actividades de este tipo, actividades culturales. Y como mudos testigos de la historia, se destacan, por ejemplo, allí en la Galería Alta, retratos de algunos presidentes argentinos, y aquí en la planta inferior, vicepresidentes también de nuestra patria. Son todas estas emociones que nos rodean, y bueno, que día a día lo podemos contemplar, y para ustedes, si quieren también acercarse en otro momento y tener una visita guiada, pueden hacerlo gratuitamente, sin ningún tipo de problema, cuando lo deseen. Y sí, precisamente el retrato de don Arturo Illia está allí en la galería superior. Y ahora vamos a invitar a la señora senadora nacional, Liliana Teresita Negre de Alonso, juntamente con el homenajeado, a acercarse aquí para hacer entrega y recibir precisamente esta mención, distinción de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, que es la máxima distinción que otorga el honorable Senado de la Nación. Quería decirles, no obstante que el señor locutor lo dijo, que esta es una iniciativa del senador nacional por San Luis, Adolfo Rodríguez A, y de la suscripta. El señor senador no ha podido estar presente, una actividad de último momento le ha impedido, ha mandado una nota que después se la vamos a entregar. Así que quería hacer la salvedad, la disculpa de su ausencia, pero además decir que este homenaje ha sido tramitado por los dos senadores de la provincia de San Luis. Gracias, ahora sí, señora senadora. La mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento. Para el director, productor y guionista, don José Antonio Martínez Suárez. Reiteramos la máxima distinción que otorga este honorable cuerpo de senadores. Pero en vuestro lenguaje, la última escena sería ahora. El momento tal vez más esperado también luego de la distinción. Ya llega y son sus palabras. Y lo vamos a presentar diciendo: luz, cámara, acción. Maestro Antonio Suárez. Me van a hacer llorar. Lloro para adentro. Es mucho estar acá recibiendo lo que estoy recibiendo. No creo merecerlo, auténticamente, sin ninguna vanidad embozada. Agradezco muchísimo el gesto de la señora senadora y el señor senador y gobernador de la provincia de San Luis, la provincia más bonita de la República después de Santa Fe. Recién dijeron un fragmento de una poesía de una autora que yo desconozco, pero conozco su obra, ella no la conozco, se llama Selva Ojeda. Un fragmento dice: en mi vida fue en el campo y en enero, al aire libre, bajo un sol redondo escondido en la sombra de un macondo feliz, santafesino y chacarero. ¿Qué más pude pedirle a la alegría
si la vida era una vuelta a la manzana y nadie estaba muerto todavía. También recuerdo el final de una poesía de Conrado Nale Roslo que se llama Lo Imprevisto. Voy a ver si me acuerdo las cuatro últimas estrofas, no las ensayé. Quisiera ir caminando por una calle oscura, volverme y ver la faz de la aventura, sentir que me golpean en el hombro, volverme y el alma asombrada y conmovida advierte que un paso atrás se le quedó la vida. Soy breve, pero mi agradecimiento es largo. Ante todo, a las autoridades que han organizado todo este acto inolvidable. Su actitud cultural, la importancia que tiene el nombre que lleva el elemento con el cual voy a poner en la mejor pared de mi casa, Domingo Faustino Sarmiento, ese hombre que la Escuela 178 Fiscal de Villa Cañas nos alumbraba a través de la escuela y de la biblioteca, que se llama justamente con ese nombre, la biblioteca de mi pueblo. Quiero agradecer a mi familia, a los que están y los que no están, al pueblo de Villa Cañas, a los amigos de los sábados y de todos los días de la semana, a mis colegas de DAC, directores y argentores, a los amigos y camaradas con los que sin saberlo hicimos la generación del 60, incluyendo en ello a Fernando Ayala, Leopoldo Torre Nilsson y Raimundo Gleiser, y a ustedes por haberse atrevido con esta noche tan inhóspita a llegar acá y presenciar el acto. Les agradezco mucho. Le agradezco a mi hermana, que está llena de compromisos y acciones profesionales y sin embargo dispuso del tiempo para concurrir, como siempre. Ella es la hermana que almuerza. Tengo otra hermana que también almuerza, pero en su casa. Formamos un trío imposible de enfrentar. Somos tres personas que conformamos la fuerza de la humanidad. Eso se lo debemos a nuestros padres. Les agradezco mucho. Estoy muy feliz. No tengo nada más que decirles. Muchas gracias. Tengo algo más para decirles, por favor. Sinceramente, no me llamen maestro, me da vergüenza. Maestros fueron los que me enseñaron la profesión. Ayala, Tiner, Bastione, Christensen, Bersiani, Romero, De Mare, Sofici, Amadori, Héctor Olivera, Manuel Antín, que me dijeron que está por allí. ¿Dónde está Manuel?
ellos son maestros. Muchas gracias. Con estas palabras, entonces, vamos a dar por finalizada la entrega de esta mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, al director, productor y guionista don José Antonio Martínez Suárez. Diciendo o agregando nada más que a todo esto, que para entregar precisamente esta mención podemos señalar que el orgullo es nuestro. En nombre de la señora senadora, del señor senador nacional también, muchas gracias a todos por la presencia y la participación. Muy buenas tardes.